¿Qué pasa, guajes? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al blog post partido en esta ocasión para la penúltima jornada entre el Getafe y el Sporting de Gijón. Perdón que tenga así la garganta, pero llevamos más de 2 horas en directo, pues llevando toda la jornada, analizando todos los partidos, viendo el partido del Sporting, pues aquí mientras que íbamos con todo el salseo y demás. Tendréis apareciendo ahora mismo una pestaña en la cual pues podéis clicar, ir a ver el partido, ir a ver ese directo, ir a ver cómo íbamos reaccionando o lo que queráis, ¿no? Y bueno, la sensación que tengo ahora mismo es una sensación un poco extraña, ¿no? Una sensación un poco en plan de bueno, no fue tan malo, y por otra parte en plan de bueno, pues menuda puta mierda, ¿no? Y ahora voy a explicaros por qué me siento así, ¿no? Voy a empezar hablando únicamente del partido del Sporting, luego ya analizaremos el resto de resultados. Y que cada uno haga sus conclusiones, y que cada uno aquí, como siempre, en comentarios, sois libres de opinar, sois libres de poner pues lo que queráis, sois libres de valorar más o menos, porque lo bueno que tiene este canal tal vez, y creo que, y una cosa que se vio durante el directo, es que vienen de muchos equipos, bien gente que tuvo en el directo, gente del Getafe, gente del Granada, gente del Villarreal, gente de la Real, del Barça, del Madrid, del Atlético, hubo gente de muchísimos equipos y sin ningún tipo de problema, con lo cual en comentarios yo como siempre os agradezco de que comentéis y de que valoréis lo que queráis, ¿no? Empezamos hablando, partido del Sporting, partido vital, como ya sabréis, bueno, acabó con el empate a unos, ¿no? Para mí, ¿cuál era la clave? Minuto 15, una jugada en la cual se iba, si no me equivoco, Isma López solo, el pavo lo agarra siendo último, Isma cae, el árbitro no pita ni falta, y para mí era tarjeta, o sea, era falta y expulsión, porque se iba solo y hacia portería, o sea, el defensa lo agarra cuando se va solo hacia portería. El árbitro no pita ni falta, ¿de acuerdo? Y luego el punto de inflexión es con el 1-0 cuando nos echen a Nacho Cases. Nacho Cases que hizo, si no me equivoco, 2 faltas y le sacaron 2 amarillas, una por cada falta. La segunda falta para mí es amarilla, puede ser amarilla, entra muy fuerte, sí que es verdad que toca balón, pero va muy fuerte, vale. La primera amarilla no me enteré ni de por qué fue, no sé si fue por protestar o por una patadina. Creo que también algo me comentaron de que fue que resbaló y cayó y amarilla. Bueno, no pasa nada. La cuestión es esa, chicos, mientras que un equipo tenía que estar con 10, nosotros tuvimos que acabar con 10. Y es lo que hay, y es lo que hay, no voy a decir nada más. Luego, bueno, hablando únicamente de fútbol, a los puntos, ¿que mereció más el Getafe? Por supuesto, para mí el Getafe fue el que llevó la voz cantante, también jugaban en casa. Tuvieron mayores ocasiones, tuvieron las mejores ocasiones tal vez, y tuvieron, bueno, un tiro al palo. El Pichu hizo bastantes intervenciones, llegaron mucho, dominaron, ¿vale? El Getafe a los puntos pudo ganar, al final empataron, pero yo quiero ver cómo hubiese sido este partido si el Getafe se queda con 10 en el minuto 15. No me voy a cansar de decirlo porque para mí fue una expulsión terriblemente clara. Y no pitó ni falta, qué raro. Si fuese a lo mejor en contra de los que viven esta camiseta, igual pasaba otra cosa, fíjate tú. Pero bueno, como siempre diréis, no, siempre estáis quejándoos de los árbitros, no sé qué, no sé cuánto. Y es lo que hay. El gol nuestro, un golazo de Sergio de la hostia. El gol de ellos, una falta tonta y absurda de Lora. Y voy a explicarlo. Y un balón que arranquen desde el medio del campo y arranca, si no me equivoco, era Rashid y Lora con el pavo. Y ninguno de los dos ya hace falta. Al notas, o sea, desde el medio del campo no tienes tiempo a hacer un agarrón. Que se vio como lo hizo, por ejemplo, Cala en el 80 y pico, 90. Si ves que se va, agárralo, que te saque amarilla, que no juegues el último partido, no lo juegues. No sé si estáis apercibidos o no. Da igual, para la jugada en el medio del campo, no la pares en el borde del área que tienen a Pedro León. Que tienen al puto Pedro León, hermano. Que te ponga un balón, que claro, Stepovic además, que lleva Malú rematando, pues oye, fíjate tú. Para encima toca a los cojones, Stepovic. Un es del Sporting, ya es lo que hay, hermano. Ya es lo que hay. Y es lo que hay, es que del partido ya poco más os puedo decir. Ocasiones sí, ellos, nosotros qué, arreones. Luego los cambios para mí también, pues oye, yo qué sé, tardó, para mí tardó. Porque Sanabria se veía que no podía con el alma. Para mí no podía con el alma, tienes que haber metido primero a Guerrero, más músculo para que presione. Y decir, Guerrero, no te están arriba, bájate a presionar, defiende, somos, hay que hacer un autobús. Hay que hacer un autobús aquí, pero bueno. Ya os digo también que una derrota hoy hubiese sido descenso matemáticamente, con lo cual un empate tampoco está nada mal. Visto lo visto, un empate no está nada mal. Muchos preguntaréis, ¿qué tiene que hacer el Sporting ahora para salvarse? Bueno, pues muy fácil. El Sporting, si ganamos el domingo, el sábado, perdón, creo que se juega el sábado a las 5. Si ganamos el sábado a las 5 y el Betis no pierde, somos equipo de primera, chicos. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, hermanos. No perder el domingo. O sea, ganar el domingo y que el Betis no pierda. Tan sencillo como eso. Y si no me equivoco, espera, déjame echar un vistazo que tengo que la clasificación. Pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Un segundín. Incluso si empatamos y el Betis gana, estamos en primera.
No, tampoco. No, 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 no nos columpiemos que si gana el Rayo y demás. No, no, no. Mira, el Rayo tiene 35, Sporting 36, Getafe 36, Granada 39. El Granada está matemáticamente salvado. Desde aquí, pues, mi enhorabuena a todos los aficionados del Granada, que tengo muy buenos amigos también ahí a Kiki y demás. Tengo buenos amigos del Granada, me alegro por ellos, porque también sufren como yo con su equipo y bueno, pues me alegro por ellos. Pero eso, tenemos que el Getafe no pierda y nosotros ganar. Y luego ya el Rayo que haga lo que quiera, porque el Rayo sacamos un punto y no nos valdría si ellos ganen empatar. Con lo cual, ganamos al Villarreal, gana o empata el Betis y nos sirve, ¿de acuerdo? Así que ahí estamos en eso. Dicho esto, resultados de la jornada. Vamos a hacer una review. Barça 5, Español 0. Previsible. Celta Málaga me da igual. Eibar Betis me daba igual también. Getafe Sporting. Las Palmas Atleti me da igual. Levante 2, Atlético de Madrid 1. El Atlético de Madrid acaba de perder la liga contra un equipo descendido. Tanto sorprendente, la verdad no me lo esperaba. Real Madrid 3, Valencia 2. Casi la lía el Madrid, pero al final ganó. La Real ganó al Rayo Vallecano, que tampoco me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba para nada. De haber ganado el Rayo Vallecano hubiese sido, pues, bastante, bastante letal. Ya no dependeríamos sino solamente del Getafe y Betis y nosotros, sino que dependeríamos también del Rayo y demás, o sea que sería la hostia. Sevilla 1, Granada 4. Yo ya sabía que el Granada iba a ganar. Básicamente el Sevilla salió con bastantes rotaciones, lo que os comenté, que jugaron en la Europa League y demás, tienen dos finales, perfectamente comprensible. Es que a última hora y es perfectamente comprensible. Sí, vale, es que el Sevilla empató en el 80, ¿y qué más da, hombre? ¿Qué más da? Si a última hora no se están jugando nada, van a... Cuando tú estés apretando a muerte, ellos van a aflojar, o sea que da igual. Y el Villarreal 0-2 al Deportivo. Bueno, el Deportivo afianza en Primera División, ya se salva. Y enhorabuena también al Depor, a la gente del Depor. Y bueno, pues el Villarreal esperemos que venga aquí con la misma caraja con la que salió hoy en casa, ¿no? Esperemos, esperemos, yo espero y confío. Ahora vendrán aquí y vendrán con el equipazo, ¿no? Entonces, bueno, chicos, pues poco más os puedo decir. Creo que con esto queda bastante bien resumido. La sensación que tengo, por eso os explico, un poquitín contradictoria y en plan de qué putada que no ganamos, qué putada que lo tuvimos aquí y al final lo dejamos. Y por otra parte, pues qué bien que no perdimos. O sea, que hay que sacar conclusiones. Quiero saber vuestras opiniones aquí abajo en la descripción. Como siempre, abajo, perdón, en comentarios. Os dejaré, pues eso, en la descripción, el enlace al directo. Y también haré un recorte del directo de los dos goles. Cómo reaccionemos aquí en la llamada y demás. En el gol del Sporting y en el gol del Getafe. Para que lo veáis, ¿de acuerdo? Por si lo queréis ver. Entonces, bueno, como siempre, apoyo vuestros likes. O sea, apoyo. Espero que me deis apoyo con vuestros likes, espero que me dejéis muchos comentarios, que si sois nuevos y os queréis suscribir y tal, pues que lo hagáis. Y bueno, la última jornada en el Molinón, vamos a infartar allí, señores, vamos a infartar de todos los colores, hielo que hay. No sé si se me olvida algo, pero es que ahora mismo tampoco estoy yo muy para pensar ya en el tema, porque yo os digo, estoy un poco rayado. Y aparte tengo la garganta en la puta mierda, ando aquí con los halls, publicidad, madre mía, terrible. Ya hasta arriba se me desmaya. Nada, chicos, lo dicho. Nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos. Un abrazo. Chao.